fue un sorteo que lo promocionamos durante 5 meses aproximadamente y que felizmente tuvo una ganadora. Compartimos imágenes del momento de la entrega de premios. Shell Ayacucho, sorteo vigésimo aniversario. Hoy tenemos aquí a la flamante beneficiada del primer premio, que es un viaje a Cancún, que en un rato se vamos a hablar. Juani, muy feliz, ¿no? Sí, la verdad que muy contento. Fue una campaña larga de muchos meses, donde estuvimos premiando a todos nuestros clientes todos los meses. Y bueno, acá tenemos el resultado con el gran viaje a Cancún y nuestros clientes que salieron ganadores, ¿no? Bueno, Chelo, realmente muy feliz, ¿no?, de esta campaña. La verdad que sí, muy feliz de ser parte de esta empresa y de entregarle el premio a la señora. La gente tenía que cargar 750 pesos o consumir en el restobar o en la parrilla y se le hacía entrega de un voucher y después pasaban a un sorteo. Y bueno, nos dimos cuenta que se fue beneficiada la señora y estamos todos muy contentos. El premio consiste en 7 noches en Cancún, un hotel 4 estrellas, all inclusive, y aéreo, traslado y asistencia al viajero. ¿Cuántos cupones depositaste? Y bueno, buenas tardes. Yo deposité un solo cupón. ¿Un solo cupón? Es increíble. ¿Viste la suerte? Muchas veces dice, la suerte está en uno. Sí, uno solo. Venimos una vez por mes a Corrientes y bueno, siempre venimos a cenar acá. Contanos un poco, ¿de dónde son? Somos de Villa Ángela, Chaco. Qué lindo, ¿no? De Villa Ángela, Chaco, vinieron a consumir, a comprar, a pasear y se llevan un premio increíble. Sí. Sí, la verdad que sí, no podemos creer y muy contento. Yo no podía creer, yo estaba trabajando cuando me llamaron y pensé que era una cargada. No creía. Viste que muchas veces pasa que uno no cree en las promociones, ¿qué me voy a ganar? ¿Qué va a ser cierto? Y realmente esto es 100% verdad. Sí, me volvió a llamar Juan Ignacio y bueno, ahí me volvió a explicar y sí, bueno. Se hace la entrega oficial del voucher, se hace la entrega ahí. Estos son los vouchers y estos son los regalitos. Bueno, de esta forma nos empezamos a despedir.